están ir a la guardería, se lo vuelvo a mostrar otra vez, mira. Este es el único cuarto, es el que cobran 1.800, 1.000, 2.000, perdón, 2.500, 2.500, pero dimos 700, perdón. Y pues allá la gente que me quería apoyar, mi Gilbert, ojalá que nos ayude a completarlo. No le hace que nos ayude con la primera renta, ya nosotros podíamos empezar a trabajar. Y ya, pues aunque nos paguen poco, pero de eso pues vamos a tener que guardar 100 pesos hasta que se llegue hasta el mes, o 50 pesos para poder pagarla, para pagar, estar pagando el mes, ¿verdad? Pero ahora ya vieron, pues nosotros no vinieron. Ahí está. Y pues ahí está José, a ver, diles a la gente que cómo te sientes bien, José, aquí. Pues yo en esta mañana me siento muy bien. Y pues a las personas que siempre nos han apoyado y que siempre nos siguen apoyando, en esta mañana pues que yo los bendiga ahí en su casa donde están, ¿verdad? Y que bendiga a su familia, que bendiga a sus hermanos igual y a su padre, a su mamá. Entonces, si vienen por ti, si venimos bien, si vamos para allá, si vas a ir con otra a trabajar. Si piensas, crees que sí la hagas en el campo, de aquí, porque aquí los trabajos están muy pesados, José. Sí, yo meto. Me decía el trabajo. Sí, voy. Ahí vamos a trabajar, ¿no? Sí. ¿Qué estás comiendo, José? Cacahuates. Sí, ahorita vamos a ir a almorzar, ¿eh? Ahorita vamos a ir a usar Y almuerzo pues aquí para estamos, que Henry, pues. almuerces. Y pues ahí, la mera verdad, Padre, sí, sinceramente y humildemente de corazón, ¿verdad? Les pedimos de todo corazón, Padre, que nos apoyen, porque si no queremos estar durmiendo en la carretera, en la calle. Y esta casa, este cuarto, está bien, está grande, tiene dos cuartos grandes. Y ahí le mostré las cuentas. Yo amanecí esta mañana en un cuarto, durmiendo. Y pues Jesús y Cristina, pues allá en el otro cuarto. Sí, pues lo que le digo, que pues no tenemos nada, a ver si la estufita, pues allá se quedó, José. Y ya por las demás cosas que tú decidiste vender, pues allá pues no podías traerlas para acá tampoco, porque pues no tenían cómo traérnosla, porque no teníamos maleta, no teníamos nada. Y pues, ¿tú qué le pides a la gente de que te conoce aquí de Ensenada? Porque tenemos aquí mucha gente que nos conoce en Pues Ensenada por toda la parte gente de que está en Irving. Ensenada, que nos conoce, pues, le pedimos de todo corazón, ¿sabes? Yo le pido de toda mi mente y de todo corazón que nos apoyen con un granito de arena para poder salir, ellos, para salir adelante. Para salir adelante. Sí, claro, José se siente a gusto aquí, mi Gilbert, se siente a gusto, ya está a gusto él, se siente como más tranquilo, yo creo, o no sé, yo creo aquí porque ya no sé, por algo tomó la decisión, pero pues yo cuando lo miré que allá estaba muy triste, pues yo le dije que nosotros nunca le dijimos que se viniera con otros, dijo que se iba a venir, que porque la casita no se sentía a gusto por aparte sentimentalmente, aparte porque pues dice que también no por Héctor también va. Él me comentaba, ¿por qué por Héctor también? ¿Por qué no querías protestar con Héctor? Dile a la gente, así como dijiste Pues hace ya a rato. veces toda la gente que nos apoya, ¿verdad? Que nos están No, escuchando. a Héctor, ¿por qué no te quisiste? ¿Por qué te quisiste? Me comentaste que porque te Yo viniste me y así quise también salir por Héctor. porque también, pero yo no quería que me estuviera visitando. Yo quería estar solito en la casa. Pero el Héctor, quería llegar y a ver si me lo mandaba al padre, ¿no? A ver, ya, se mueve esto, que otro, que eso está mal, que eso no está esa del agua, A del veces que a viento veces no lo también, manda, a veces no lo mandaba del Gilbert, a cielo, a veces veces no lo mandaba al padrino, y él y iba. él iba a mirar cómo estaba, cuando todo estaba limpio, porque yo siempre tenía limpio, Sí, nosotros limpiecito, teníamos limpio. limpiecito, Sí, nosotros teníamos limpio. limpio. Y pues ahí está mi Gilbert, pues ya José, pues ya él dijo lo que sentía.